donde antes estábamos haciendo esta acción de log, lo que vamos a hacer es recuperar la información que haya dentro del campo email y mostrarlo en un toast. Muy buenas, Dev Experto. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo empezar a interactuar con nuestras primeras vistas en Android. Si recuerdas, en el vídeo anterior estuvimos hablando sobre cómo montar los layouts en Android y crear nuestras primeras vistas dentro de una activity y dejamos un botón con una serie de campos que no funcionaban todavía ni hacían nada. Lo que vamos a hacer en este vídeo es ver cómo utilizar el clic de los botones para lanzar acciones y por otro lado mostrarlo en pantalla de una forma muy sencilla con un componente que se llama Toast. No te líes mucho con estos conceptos porque te los voy a explicar todos hoy. Lo primero es recordarte que te apuntes aquí abajo a la lista para que te envíe cada semana los nuevos vídeos y no perderte nada, y también para poder acceder al grupo de Telegram donde podrás hablar con el resto de participantes. Dicho esto, nos vamos a mover al código y vamos a empezar a ver cómo utilizar las vistas, cómo añadirles eventos y cómo poder reaccionar ante esos eventos. Así que si estás listo, estás lista, empezamos. ¡Vente! Pues aquí tienes cómo lo dejamos el otro día organizado, con una serie de campos y con un botón de enviar. Si no tienes todo esto, no te preocupes, simplemente con un campo y un botón de enviar será suficiente. Yo en este ejemplo voy a utilizar, por ejemplo, el email para mostrar por pantalla cuál es el contenido que hay en él. Así que si no lo tienes, vete al vídeo anterior que te enlazo por aquí arriba, donde vas a poder ver cómo crear estos layouts para tenerlos listos para este nuevo vídeo. Así que lo primero que tenemos que hacer es conseguir recuperar estas vistas de alguna forma, el email y el botón de enviar, para poder trabajar con ellos. Esto, si recuerdas, ya lo hablamos un poco en un vídeo anterior, que era el de la activity. Una vez más, si no lo has visto, te lo dejo también por aquí arriba para que vayas a echarle un vistazo, porque lo que aprendimos allí lo vamos a utilizar hoy. Si nos vamos a la main activity, que podemos acceder desde aquí, a través de Java y moviéndonos por los paquetes, main activity, o si no, también lo que puedes hacer es darle dos veces a la mayúscula y te aparecerá una pantalla donde puedes empezar a escribir y buscar lo que quieras, por ejemplo, main activity. Ya le damos al enter, ya estaríamos aquí. Esto no nos está compilando porque es código de un layout que ya no existe, porque lo modificamos en el vídeo anterior, así que voy a borrar toda esta parte y también todo lo que escribimos en el primer vídeo de las activities, porque ahora mismo no lo vamos a utilizar. Nos quedamos con la base, con lo que vimos al principio, que se crea nada más inicializar la aplicación, y lo que vamos a hacer es recuperar las vistas que necesitamos. Pero para ello tenemos que darle un identificador. Esto también lo hablamos en el vídeo de la activity. Si queremos acceder a una vista, necesitamos darle un identificador con el que acceder. Y para ello nos podemos ir, por ejemplo, hemos dicho que vamos a utilizar el email. Le podemos dar un ID aquí. Le ha dado ya uno por defecto, pero lo ideal es que le demos uno nosotros que nos sea de utilidad. Pues por ejemplo le podemos llamar email como identificador. Y lo siguiente que vamos a hacer para el botón, pues button o enviar, lo vamos a llamar send en inglés. Así que con esto ya podemos recuperar estas vistas desde la main activity. Nos vamos a la main activity y como hicimos en el vídeo aquel de las activities, podríamos hacer val email es igual a find view by id. Y aquí le podemos decir que esto es de tipo edit text. Si te fijas, lo vimos ya en el vídeo anterior, pero si te fijas aquí, este campo es de tipo edit_test, así que lo recuperamos con este tipo porque de esa forma vamos a tener todas las propiedades propias de esa vista para poder utilizarlas desde la main activity. Así que nos volvemos y hacemos r.id.email y para el botón haríamos más o menos lo mismo, send button igual a findViewById button r.id.button, send lo hemos llamado. Vale, ya hemos recuperado las dos vistas que necesitamos, pero ahora tenemos que empezar a hacer cosas con ella. ¿Qué hemos dicho que queremos hacer? Queremos que cuando pulsemos sobre el botón se lance una acción. Así que lo primero que tenemos que hacer es identificar esa acción que queremos hacer. Para ello se utiliza la función setOnClickListener que cualquier vista tiene. Esto lo vamos a hacer sobre un botón, pero ten en mente que cualquier vista le podemos añadir el evento de onClick, porque forma parte de aquella vista view que vimos en el vídeo anterior, que es la vista padre de todas las demás. Así que vamos a utilizar esa función para poder realizar una acción. Si nos volvemos aquí, lo único que tenemos que hacer es sendButton punto y llamar al método setOnClickListener, que lo tenemos aquí. Hay un par de formas de hacerlo y de hecho, si lo haces de esta forma que nos está recomendando, luego te va a mostrar un warning para que lo cambies, así que directamente lo vamos a hacer
en la forma en la que colding se suele hacer, que es abriendo llaves aquí, y lo que hagamos aquí dentro es lo que se producirá cuando llamemos a setOnClickListener. Por ejemplo, si recuerdas, ya tratamos los logs en el vídeo de las activities, así que lo podemos usar aquí. Le podemos decir log.d, en el tag le voy a poner mainActivity, y el mensaje va a ser, por ejemplo, buttonClicked. Así que vamos a probar que esto funciona. Voy a ejecutar el emulador y aquí lo tendríamos. Para comprobar que se está ejecutando, nos vamos a ir al logcat. Y vamos a ver si al pulsar en el botón, vemos en el logcat con relación a la main activity, vemos el botón ese clicado. Le damos a enviar y aquí lo tendríamos. Vemos que el botón ha sido clicado. Le podemos dar las veces que queramos para comprobar. Cada vez que hacemos clic ya estamos lanzando una acción. Así que esto es genial, pero aquí lo que te quería enseñar también es cómo utilizar los toasts. Los toasts son una pequeña vista que aparece en la parte de abajo de la pantalla, que seguro que has visto en un montón de aplicaciones, en la que podemos dar un contexto rápido dentro de las aplicaciones diciendo lo que ha ocurrido. Es muy fácil de usar y te va a venir genial para probar cosas así cuando estás aprendiendo, así que te lo voy a enseñar ahora para que puedas utilizarlo a partir de ahora. Así que nos volvemos aquí y donde antes, voy a cerrar el logcat, donde antes estábamos haciendo esta acción de log, lo que vamos a hacer es recuperar la información que haya dentro del campo email y mostrarlo en un toast. Para ello, si queremos hacer algo sencillo, lo que podemos hacer es guardarnos el mensaje que vamos a mostrar en una variable, que va a ser el email.text. Si recuerdas, tanto los testView como los edit_test en el campo text guardan el contenido que haya dentro de ese email. Y lo que vamos a hacer luego es llamar a toast. Para crear un toast, tendríamos que utilizar la clase toast, llamar al método makeTest. El primer argumento que le pasamos es un contexto, ya hablaremos a fondo de los contextos de Android porque es una parte un poco compleja, pero de momento con que sepas que las activities se extienden de contexto y que por lo tanto las podemos usar en donde se necesite un contexto, te va a ser suficiente. Así que aquí querríamos pasar al toast la activity que lo está llamando, que cuando queremos referirnos al componente en el que, dentro del que estamos, utilizamos la palabra reservada this. El segundo argumento sería el texto que le queremos pasar, que en este caso es el message. Y por último le podemos pasar una duración. Si quieres ahora lo probamos, hay dos tipos de duraciones por defecto, aunque puedes poner en milisegundos la cantidad que quieras, pero vamos a utilizar, por ejemplo, toast.lengthShort para empezar. Y una última cosa que no se te tiene que olvidar nunca y que de hecho aparece un warning aquí si no lo haces, es que cuando creamos un toast, para que realmente se muestre por la pantalla hay que llamar al método show. Así que haríamos esto, toast.makeTest, le pasamos el contexto, el mensaje, la longitud y luego llamamos a .show. Con esto ya nos mostrará un mensaje en pantalla. Vamos a volver a ejecutarlo. Y lo que vamos a hacer aquí es añadir un email, por ejemplo, a sdf@gmail.com. Si yo ahora le doy aquí a enviar, veremos que se nos muestra el toast aquí debajo con la información. Lo cambiamos por otra cosa, vuelve a aparecer aquí debajo. Aquí te comentaba en el vídeo anterior lo interesante que es utilizar el tipo de input que va a tener el edit_test, porque en función de eso el teclado se optimiza para ello. Si te fijas esto, como es un email, aparece aquí el arroba directamente, en el teléfono nos aparece el teclado numérico directamente, en el password nos aparece el teclado normal, pero cuando escribimos se ponen puntos encima, así que esto va a ayudar mucho a que el usuario vaya más rápido rellenando los campos. Así que con esto ya tenemos lo que queríamos hacer. Estamos pulsando en un botón y eso está desencadenando una acción que nos está mostrando un toast en pantalla. Para los más avanzados os quiero enseñar una pequeña cosa más, un pequeño regalo extra en este vídeo, que es cómo utilizar los string templates de Kotlin. Vas a ver que es algo muy interesante porque simplifica mucho el crear textos con variables dentro. Así que lo vamos a ver muy rápidamente. Si estás empezando no te preocupes mucho por esto, solo ten en la cabeza que se puede hacer. Y para ti que ya has avanzado un poco más, te puede ser muy interesante. Así que volvemos al código y lo que vamos a hacer ahora es que en vez de mostrar solo el mensaje, lo que quiero mostrar es email, dos puntos y el email, por ejemplo. Para ello, en Java teníamos una opción que era el string.format, si vienes de Java lo conocerás, en el que mapeando aquí con, yo creo que era con dólar, hace tanto que no lo uso que ya no me acuerdo, no, era con porcentaje S y porcentaje S, podías definir dos puntos en los que querías introducir variables y luego podías poner aquí pues las variables que fueran, ¿no? Una y dos. Y lo que fuera.
Esto se vuelve súper ilegible porque aquí no le queda a uno muy claro qué es lo que está ocurriendo, si estamos añadiendo varias variables, etc. Es bastante difícil de leer. Pero en Kotlin existen los string templates, que también existen en otros muchos lenguajes, que es que podemos introducir variables dentro de una cadena de texto y lo hace mucho más legible. Aquí lo que podríamos hacer es decir, si lo que queremos mostrar es email dos puntos y el contenido del email, podríamos hacer email dos puntos y aquí directamente añadir una variable, $email.text. Esto automáticamente cuando necesita las llaves nos las incluye, en este caso hacen falta porque es una variable compuesta, es decir, estamos llamando a una property, no simplemente a la variable. Si solo tuviéramos la variable, como veis, aquí muestra un warning y lo que haríamos sería eliminar las llaves. En nuestro caso, lo dejaríamos así. Con esto, ahora si lo volvemos a ejecutar, veremos que si ahora le pulsamos a enviar, nos aparece email dos puntos y el contenido del campo. Es tan sencillo como eso. Y en este caso es muy sencillo, pero imaginemos que después quisiéramos poner coma teléfono y poner aquí el teléfono, pues sería tan sencillo como añadir la nueva variable aquí, val telephone igual findViewById editTest, le vamos a cambiar el nombre al campo, vamos a llamar phone. Nos venimos a la main activity y le decimos r.id.phone. Con esto, lo voy a llamar phone también para que sea un poco más corto, haríamos $phone.text y si volvemos a ejecutar, me pide que reinicie la app, añadimos el email aquí, @gmail.com, el teléfono, el que sea, 666788, bueno, lo que sea. Le damos a enviar y veremos que muy fácilmente hemos podido concatenar tanto el email como el teléfono. Una última cosa que te dije que te iba a explicar es la longitud del toast que estamos mostrando. Hemos utilizado hasta ahora el toast short. Vamos a probar qué es lo que pasa cuando cambiamos a length long. Nos volvemos al código y aquí en el toast vamos a ponerle length long. Fíjate ahora mismo cuánto dura el toast, más o menos. Está más o menos un par de segundos o tres. Si le ponemos length long, lo que veremos obviamente es que se va a alargar el tiempo en el que aparece el toast. Se queda aquí como 5 segundos o así. Esto nos puede permitir, en función de lo largo, de la importancia que tenga ese toast, mostrarlo más o menos tiempo. Así que esto es todo lo que te quería mostrar hoy. Si te ha sido de utilidad, recuerda aquí abajo apuntarte al training gratuito para seguir recibiendo todos los vídeos cada semana. Y también, si quieres que siga haciendo vídeos como este, déjame un comentario, al like, dale a suscribir y a la campanita, porque todo eso me ayuda a seguir creciendo. Cuando esté disponible, te dejaré aquí el siguiente vídeo del curso y además aquí debajo tienes la playlist con todos los vídeos que hemos lanzado hasta ahora sobre el curso. Muchas gracias como siempre y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo de Desperto!